Fallecía en la mañana de este jueves a los 85 años de edad y tras una larga enfermedad, Andrés Martinón Armas, profesor de Derecho Marítimo y abogado, como su hermano Antonio, se licenció en Derecho en la Universidad de La Laguna, realizando posteriormente un posgrado en la Universidad de Londres en la especialidad de Marítimo Mercantil, ejerciendo prácticamente la totalidad de su carrera en la ciudad de Las Palmas. Perteneciente a una conocida familia de Arrecife, era hijo del empresario Eduardo Martinón y Josefa Armas, teniendo 5 hermanos, Carmen, Pilar, Eduardo, Antonio y Enrique, personas muy ligadas a la sociedad lanzaroteña. Se casó con Dolores Suárez y tuvo 2 hijos, Alejandra y Andrés, de los cuales se suceden 3 nietos, Diego, Andrés y Luis. Andrés Martinón Armas destacó siempre por su carácter afable, su sonrisa y su carácter bondadoso, un hombre que guardó como principal virtud la amistad de los suyos, destacando los amigos de la infancia como podían ser los conocidos 7 machos. Su cuerpo será velado este jueves desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche en Alianza Canaria, en la calle León y Castillo, en el arrecifeño barrio de Altavista. Desde la familia se ha querido destacar el excelente trato que recibió sus últimos días en el Hospital Insular. Lanzarote Televisión quiere ofrecer su más sentido pésame, especialmente a sus hijos, nuestro compañero Andrés Martinón y a su hermana Alejandra, y también a su mujer Dolores Suárez, que cuidaron de él hasta el último día. Que descanse en paz, don Andrés.